Sí, chicos, ya me pueden escuchar, ¿no? Okay. Vamos a continuar. Tenemos que ver ahora el filum celenterio, ¿no? O también se llaman cnidarios. Un momentito voy a proyectar. También al final vamos a ver, solamente mencionar los otros filum para que tengan conocimiento y así se les sea más fácil la próxima vez que veamos, ¿no?, los animales.
Ok. Nos hemos quedado en porífero. Ya estamos viendo las características, ¿no? Vuelvo a compartir. Bien. Ya vimos su respiración, su alimentación por difusión. Esa palabrita, señálenla. Difusión, ¿no? Y vemos que no poseen órganos sensitivos. No hay órganos sensoriales en las esponjas, ¿no? La reproducción, dependiendo qué especie de esponja estemos viendo, puede ser sexual o asexual. Recuerden que la reproducción sexual es cuando participan gametos de diferente sexo, ¿no? Y asexual es cuando no hay presencia de gametos. Las esponjas tienen las dos formas de reproducción, sexual y asexual. Y cuando se reproducen de forma asexual, vamos a ver que tienen un proceso que se llama gemación. Es decir, de una esponja puede brotar otra esponja, como si fuera una planta, ¿no? O también podemos hablar de fragmentación, cuando se dividen. Cortamos una esponja y de ese corte se produce otra esponjita. Y vemos que cuando hay reproducción sexual se llama fecundación externa. Es decir, los espermatozoides y los óvulos de las esponjas se van a unir fuera del cuerpo de ese animal, en el mar. Y pasamos a los nidarios. A ver. ¿En qué se parece la imagen, la caricatura al de la vida real? Jocelyn. Sus extremidades, su cabeza. Uh-huh. Sí, es cierto. Esa cabeza se llama umbrela y ambos tienen umbrelas. Tienen tentáculos, es cierto. Pero lo que no tienen, ¿qué cosa es? Ojos. Ojos, ¿no? Ojos, exacto. Las medusas, ¿no? No tienen ojos. Todos los nidarios, porque hay tipos de nidario, vamos a ver medusas, anémonas, los nidarios tienen un celenterón, poseen un celenterón, que es una cavidad en la cual va a ingresar el agua y se van a alimentar, ¿no? Algo parecido a las esponjas, pero más desarrollado. Tienen simetría radial. Significa que si nosotros, vamos a hacer aquí un dibujo para que se entienda esa parte de simetría radial. Ya. Ok. Digamos que tenemos un pastel, ¿no? Una torta. Dibujamos ahí una torta. Y aquí la torta tiene otra capita. Por aquí. Y aquí otra capita, ¿no? Ya. Y nosotros decimos, vamos a dividir la torta. Y empezamos a cortar así. Hacemos estos cortes. Ahí yo digo, pues, esa torta, ese pastel tiene simetría radial. ¿Qué quiere decir? Que esta porción, este fragmento, es igual a ese fragmento. Tiene lo mismo. Esos dos cortes yo no podría decir, no, el otro tiene algo distinto al... El corte está al lado, ¿no? Lo mismo. Son lo mismo. De eso se habla cuando mencionamos simetría. Simetría es igualdad. Igualdad de dos partes. En este caso, los nidarios tienen simetría radial, ¿no? El radio de su cuerpo determina una zona que va a ser igual a todo su cuerpo, ¿en verdad? Bien, ya, eso es simetría radial. Se caracterizan por tener células urticantes. ¿Saben qué es una célula urticante? ¿Conocen la ortiga? ¿Conocen la ortiga? Chicos, ¿han visto, han sentido la ortiga?
No, profesor. La planta ortiga, ¿nunca han tocado la planta ortiga? ¿Planta ortiga? ¿Qué sucede cuando tocamos esa planta? A ver, ¿alguien sabe qué sucede cuando tocamos la ortiga? Esa planta, si la tocamos, nos produce un ligero escozor, ¿no? Una picazón, como que nos arde la zona de la piel donde ha habido un contacto con esa planta, ¿no? Claro, Maylis, se te pica la mano, ¿sí? Lo mismo, esa misma sensación se va a producir cuando tocamos a un nidario, porque los nidarios tienen células que son microscópicas, no se ven, pero esas células producen una sustancia que va a causar esa urticaria, ese escozor, esa picazón en la piel, ardor, ¿no? Por eso es que si están frente a una medusa es mejor no tocarla. La tocamos a veces, en el momento no se siente, pero luego de unos minutos van a ver que su piel se enrojece un poco y te está molestando ahí por 1 o 2 horas. Luego desaparece. A no ser que seamos alérgicos, ¿no? Si somos alérgicos a esa sustancia, pues la reacción es más notoria. Son animales acuáticos, ya que pueden estar en el mar, pero también pueden estar en agua dulce, ¿no? En las aguas continentales, agua de los ríos. La reproducción también puede ser sexual, puede ser asexual o alternante, es decir, un momento asexual y luego asexual. En el caso de los nidarios, ellos presentan la fase de pólipo y vamos a ver que cuando son pólipos, a eso se le llama reproducción asexual. Pero luego puede pasar otra etapa de su vida y el animal tiene reproducción sexual, ¿no? Las dos. Vemos aquí nosotros la clase, los hidrosos. Los hidrosos tienen una fase de pólipo y luego una fase de medusa. Los escifosos tienen una clase que predomina, que es la medusa. Y los antosos tiene una clase que predomina, que es el pólipo. Ok. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? No, ¿me están escuchando, chicos? No. ¿Los demás? Sí, profesor. Ok. Sí, esta imagen está bien. Ya. Volvemos entonces ya para ir terminando. Ok. Entonces vamos a ver las clases. La clase hidrozoa. Aquí están los organismos, ¿no?, que se llaman propiamente medusas. Viven en colonias, es decir, en grupo. Ahí predomina la fase de pólipo y generalmente forman pequeñas colonias, como hemos mencionado, ¿no? La clase antozoa es una clase de nidario en los cuales se carece de la fase de medusa, es decir, no van a tener movimiento, ¿no? Van a estar todo el tiempo de su vida pegados al mar. Aquí tenemos a las anémonas. ¿A qué le recuerda a las anémonas? Seguramente lo han visto en alguna película. ¿En qué película han visto las anémonas?
Parecen corales. En Buscando a Nemo, ¿no? Buscando a Nemo. De hecho, Nemo tiene el nombre debido a que vive en una anémona, ¿no? Y la anémona es un tipo de nidario, pero es un tipo de nidario que carece de la fase de medusa y todo el tiempo va a estar pegado. Los hidrozoos sí tienen una fase de predominante de pólipo, ¿no? Pero también pueden estar en forma de medusa. Aquí tenemos tanto a las anémonas de mar y a los corales también, ¿no?, que mencionó su compañero. Y por último, los escifosos. Ellos incluyen a los nidarios en los que predomina la fase de medusa, ¿no?, aunque también presentan fase de pólipo. Y aquí pueden ver las tres clases de nidarios. Antozoos, anémona, la A, ¿no? Nos podemos guiar por AN, ¿no? AN, los dos empiezan con A. Antozoos, anémona. Escifozoos, las medusas, ¿no? Escifozoos, medusas. Predomina la fase de medusa. Tienen estrobilación, rupales, pólipo, entre otros. Y tenemos los hidrozoos. Ahí está la hidra. La hidra se encuentra en agua dulce, ¿no? Mientras que las anémonas y las medusas sí están en mar. Las hidras son las únicas o los únicos nidarios de agua dulce. Bien. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Ninguna. No, profesor. Ok, bueno. Voy a subir todo el material, el PowerPoint, el video también. ¿Ya? Todo eso lo van a encontrar en Classroom. Sí, Luana. Profesor, ayer nos subió el PPT de química. Ah, ya. ¿Cuál fue el tema que vimos ayer de química? ¿Lina recuerda el tema de química que vimos? La tabla periódica, creo. Ah, ok. Vimos tabla periódica. Sí, chicos, lo que pasa es que ayer vimos química con todas las aulas. Y sí, en ese punto está un poco perdido, ¿no? No distinguía muy bien. Pero ya todo va tomando forma en estos días. Ya, ok. Les debo entonces el PPT de tabla periódica. Y también el PPT de nidarios y poríferos. Ok. Bien. Nos vemos en la siguiente clase. Voy a subir los PowerPoint al Classroom. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Cuídense.